Mañana se abre al público en la Sala Municipal de Cultura la exposición del concurso de Canas de Cultura. Estamos con el presidente de la Asociación Ornitológica Niño de Marchena, Miguel Ángel Aguilar. Buenos días. Buenos días. Como digo, ya mañana se abre al público lo que es la exposición para que todo el mundo pueda venir a visitarlo, ¿no? Sí, efectivamente. Mañana, miércoles, inauguramos la exposición sobre las 4:30 de la tarde hasta las 9 de la noche, donde podrán visitar todos los ejemplares, tanto de canario de color, híbrido, y este año también como novedad los exóticos, diamante de gules y diamante mandarines. Ha habido un total de 1.300 ejemplares. Hemos cubierto todas las jaulas, hemos tenido que recurrir a pueblos cercanos a pedir jaulas prestadas para poder que los criadores pudieran meter sus paros. ¿Ha superado las inscripciones a las del año pasado, no? Sí, se ha superado sobre 60 o 70 pájaros más. Lleváis ya varios días en la Sala de Cultura con la recepción de ejemplares, después con los jueces viéndola. ¿Desde cuándo estáis aquí? ¿Cuándo empezó todo? Pues comenzamos el miércoles pasado con el tema de montaje y traslado de jaula aquí, limpieza de jaula. Y el viernes y sábado fue cuando recibimos los ejemplares de los criadores, y el domingo y lunes ha sido enjuiciamiento, donde cada juez ha puesto su puntuación a los pájaros. Ya sabemos los pájaros ganadores, ¿hay muchos de Marchena o son más de gente de fuera? Los premios están muy repartidos, pero vamos, de Marchena hay bastantes premios también. ¿Cuántos participantes de fuera de Marchena han venido? Pues de fuera de Marchena han venido alrededor de 90 participantes. ¿Y la zona más o menos? La zona, pues hay gente de todos sitios, desde Casa de la Sierra, desde Gilena, de Arar, de Morón, de Alcalá, de toda la redondez. Vamos a empezar nuestra visita y por la especie que este año se ha incorporado nueva a ese concurso que me dijiste que se llamaba. Diamante de gules. ¿Qué tipo de especie es? Dentro de esto es un paro exótico. Dentro de los diamantes de gules se ha dividido en tres grupos. Aquí lo que está enfocando ahora mismo son los diamantes de gules clásicos. Aquí un poco más al lado están los diamantes de gules en fondo pastel. Y después allí al final tenemos los diamantes de gules con pecho blanco. ¿Esa especie de pájaro de dónde es originaria? Los diamantes de gules son originales de Australia. De allí fue donde empezaron los primeros. Y ya están por todo el mundo, vamos. Ahora, como novedad, pues nada. La gente últimamente están criando muchos pájaros de estos. Están de moda, son muy bonitos. Buen colorido. ¿Hay muchos marcheneros que críen esta especie de pájaros? Pues dentro de lo que es la sociedad nuestra tenemos un par de ellos nada más. Pero vamos, en zonas, pueblos por aquí alrededor como Aral, Morón, hay bastantes más, y fuentes, muchos más criadores que aquí en Marchena de diamantes de gules. Esto, por ejemplo, para destacar, ¿cuál ha sido el ganador? Pues el ganador dentro de los diamantes lo tenemos aquí. Este ejemplar, un diamante de gules con peso blanco, con 91 puntos. ¿Y qué es lo que miran los jueces en este tipo de pájaros? Pues todo, mira la careta, el pecho, que los colores estén bien distribuidos, que estén bien cortados, que haga bien el corte, todo. Estamos dentro de los pájaros híbridos, ¿no? ¿Qué tienen de peculiar este tipo de pájaros? Pues nada, dentro de este tipo de pájaros híbridos, quiere decir que son cruces de cualquier pájaro con canaria o viceversa. O sea, mira, aquí abajo, por ejemplo, este híbrido es de cabecita negra por canaria. El siguiente más para arriba igual, cabecita negra por canaria. Son distintos coloridos. Depende del canario que le eches, sale de un color o de otro. Después tenemos lo más normal que se suele hacer, jiguero por canaria, que está aquí arriba, lo tenemos. Un jiguero por canaria, un cruce de jiguero por canaria. Aquí tenemos otro, aquí abajo tenemos otro. ¿Y eso está de moda ahora de estas mezclas, de así, de buscar una cosa? Esto siempre suele haber criadores que les gusta este tipo de cruce y lo suelen, vamos, siempre hay cantidad de pájaros de estos de híbridos. Dentro de los híbridos también quiero resaltar que los cruces, cuando tú cruzas un híbrido con, sabes, de un pájaro híbrido, los machos sí valen para reproducir, pero las hembras no valen.
Bueno, vemos aquí un año más a Paco Orellana, que como cada año se dedica a lo que es alimentar y dar de beber a los ejemplares, ¿no? Exactamente, otros años me dedico a eso, a prepararle la comida y ponerle el agua y para que no le falte, para que estén los animales, porque como les falte... ¿Cuántos años son ya? Pues ya son 11 años, porque estoy aquí pendiente. ¿Y qué es lo que tienen hecho de alimentación? ¿Tiene una alimentación especial? No, alpiste solo. Solamente alpiste y agua que no le falte, ¿no? Y agua, como le falte el agua, se vienen abajo y para reponerlo cuesta pues mucho trabajo, ¿sabes? ¿Y esto es diario, el cambio del agua y echarle al piste? Todos los días, se le da un repaso, todos los días. Porque hay algunos que se bañan y al bañarse tiran el agua. Y entonces se quedan sin agua y de momento... Está muy pendiente entonces, ¿no? Exactamente, pendiente a ellos, ¿sabes? Pues muchas gracias y que siga con la tarea. Vamos a seguir con la tarea que... Bueno, y la tarea y otras cosas. Después ahora barrer el suelo y esas cosas, ¿sabes? Muchas cositas, ¿no? Muchas cositas. Y si hay una persona que sabe y entiende de canario, de sus colores, de sus categorías, es Juan Pozo. Buenos días. Y que ya se está poniendo un poquito visto en televisión, ¿eh? Ya por ahí, por la calle, me dicen el hombre de los pájaros. El hombre de los pájaros, ¿no? ¿Por qué será, no? Eso digo yo. Y además es un mundo que la apasiona, ¿no? Pues sí, a mí de toda la vida ha sido mi afición y me encanta, ¿no? Porque no solo es la parte esta bonita. Después, durante el año, hay que limpiar jaulas, hay que cuidarlo, si se ponen malos hay que ponerle su tratamiento para salvarlo, y está uno todo el año pringado. Es una afición que necesita mucha dedicación a ella, ¿no? Sí, hasta el punto de que cuando en verano dices a irte unos días fuera, te ves negro, tienes que tener una persona que te los cuide, si no es imposible. No es que necesite demasiado tiempo, ¿no? Porque para cuidar a lo mejor un criadero de 12 o 14 parejas, cuando no están en cría, en un cuarto de hora, en 20 minutos, media hora lo tiene eso. Pero tiene que ser todos los días. Ahí no hay ni Viernes Santo, ni segundo día de feria. Ahí hay que ir, ponerle su comida, su agua, su bañera y todo lo necesario. ¿Y esa afición de dónde le viene? Bueno, pues en mi casa, mi padre tenía pájaro cuando yo era un chiquillo. Yo recuerdo con 4 o 6 añillos y mi padre ya tenía pájaro. A mí me regaló una collera de palomo. Yo era aficionado a los palomos y mi padre tenía los canarios, ¿eh? Pero cuando yo me casé, me fui a vivir a otro sitio, ya notaba yo la falta del pájaro. Y fue cuando empecé y me metí de lleno en esto, a raíz de mi casamiento. Los años 60 y tanto, 70, fue cuando yo empecé fuerte. Pero pájaro en mi casa, yo lo he conocido de toda mi vida. Además, en unas condiciones no como los tenemos hoy. Hoy casi todos tenemos un criadero más o menos bien preparado, algunos fabulosamente preparados. En aquella fecha era en la misma habitación donde uno vivía y encima de la cómoda prácticamente tenía 4 jaulas, echando plumas, echando arpiste, y las mujeres hasta lo consentían. ¿Cómo has llegado a entender tanto de pájaros? Incluso has llegado a ser juez, me parece, ¿no? No, esa es una espinita que tengo por dentro. Yo, por cuestiones de trabajo, no pude echar mi solicitud y hacer el curso, porque a mí el trabajo no me dejaba de coger días para ir a un enjuiciamiento, para ir a un curso, no tenía esa posibilidad. Hoy en día me pesa, porque hay muchos de los jueces de todas estas zonas que eran amigos míos, que habíamos aprendido los primeros pasos juntos. Hoy ellos son jueces y yo soy un simple aficionado, ¿sí? Esa espinita la tengo. Esto se aprende hablando con mucha gente y practicando mucho. Yo me he llevado muchos años echando 30 parejas. Ponía parejas de distintos colores e iba viendo los resultados. Hoy en día, cuando te dicen voy a echar este pájaro con esta hembra, pues tú ya sabes lo que va a dar. Tú sabes los colores de los hijos que te va a dar. Y si portan alguna mutación, lo sabes de memoria. Pero eso es todo cuestión de práctica. Vamos viendo, si le parece,
Por ejemplo, este tipo de pájaro que tenemos aquí, ¿cuál es? Estos pájaros son bronce. Este pájaro viene todo del primitivo, que yo digo siempre, que es el verde. Pero que en los años 60 hubo un cruce con un pájaro que se llama el cardenalito de Venezuela, que es totalmente rojo. Ya hemos sacado imágenes en algunas otras ocasiones. Y eso transmitió al canario el hipocromo rojo. Eso es lo que hizo que este pájaro verde se volviera rojo. Después de eso, en el pájaro existen tres categorías. Pues dependiendo de esa categoría, ese hipocromo rojo se reparte en el cuerpo de pájaro de una forma o de otra. Por ejemplo, este es intenso, este es un mosaico, que el rojo prácticamente no se le ve, una hembra, y después hay otro que son nevados, donde está intermedio, se le ve pero no tanto como a ese. Además, el hipocromo se puede potenciar también de manera artificial. Es que es obligatorio hacerlo. Estos pájaros, todos los que son de fondo rojo, del hipocromo rojo, ellos tienen la facultad de asimilar esos pigmentos de los alimentos, pero en cautividad no consiguen todos los necesarios. Hay que facilitarle unos productos, que es lo que le hace que coja esa tonalidad tan fuerte. Si no, se quedarían anaranjados, no llegarían a esa fuerza. Y otra especie que se pueda destacar por aquí, que veamos así curiosa, ¿cuál puede ser? Hoy hay 40.000 clases. Esta, por ejemplo, es muy bonita. Estos son opales. Es una mutación, una de las muchas mutaciones que ya se han dado, y esta es la mutación opal. Mira qué diferencia tan grande tiene ese pájaro con un verde, que es el primitivo. Primero, se tuvo que dar una mutación que aclaraba ese verde y lo convirtiera en ágata. Y después se ha tenido que dar una segunda mutación sobre él, que es el opal, que es lo que ha hecho que el pájaro se quede con esa tonalidad tan blanco. O sea, que ese pájaro lleva ya dos mutaciones a partir del verde. Juan, son ya muchos años, una asociación Niños de Marchena, que ya hemos estado de aniversario también, ¿no? Pues yo estoy muy contento, porque en este año cumplimos los... ¿cuántos son? 40 años en esto. Lo que pasa es que concurso llevamos 38, porque al principio no se hicieron unos años. Después hubo algunos años también que se perdieron. Me imagino que habrán pasado muchas personas por la asociación, que hoy ya desgraciadamente no está aquí con nosotros, ¿no? Esto es un constante entrar y salir de aficionados. Todos los años entran, pues yo no sé decirte, pero 20 o 30 aficionados. Además los ve que vienen con una fuerza grandísima. Pero no sé por qué motivo a los 3, 4 años uno se aburre, otro lo dejan, otro por falta de sitio lo tienen que abandonar, otro porque se cambian de domicilio y ya no pueden tenerlo. Es un constante entrar y salir de personas. ¿Recuerdas quiénes fueron los creadores de la asociación? Pues sí, aquí hubo un grupo anterior a la fecha en la que yo entré, en la que estaban una serie de personas como eran los hermanos Moraza, Baeza, Cristóbal Cartero, Antonio Herrera Soriano, un muchacho que trabajaba en la ferretería de la calle Rojas Marcos. Había 12 o 14 personas, y de ahí fue donde nació el embrión de formar la sociedad. Cuando ya ese grupo estaba formado, fue cuando Gómez, el fotógrafo, y Pepe Carmona, el maestro escuela, fueron los organizadores de todo aquello. Cuando ya estaba ese grupo formado, vinieron en busca mía para que les echara una mano vendiendo lotería, algo para conseguir dinero. Y me uní a ellos. Empecé yo a hacer unos sorteos de lotería, unas rifas y demás. Conseguimos un dinerito y con ello compramos las primeras 300 aulas a la Sociedad de Sevilla. La Sociedad de Sevilla renovó su aula y nosotros le compramos 300. Ese fue el comienzo de todo esto. Ya después, a partir de entonces, pues han ido entrando del orden de lo que te he dicho, 20 o 30 aficionados todos los años. Pero lo mismo que se van, entran 20, se van 18. Lo que van entrando es por lo que van saliendo. Por lo que van saliendo, así es. Y hoy en día, pues mira, estamos los 100, 120, que nos vamos bandeando, y que son los que verdaderamente llevamos esto tan dentro, que pase lo que pase, a nosotros no hay quien no es. Y a la cabeza de su presidente, Miguel Ángel. Exactamente. ¿No? Que vamos a seguir con él, si le parece. Pues nada, muchas gracias, Juan. Hasta ahora. Miguel Ángel.
¿Se tiene pensado hacer algo especial por este 50 aniversario de la asociación? 40 aniversario. El 40 aniversario, se cumple en el 2014. Siempre tenemos ahí una idea que hacer y a ver si la ponemos en pie. Invitaremos a todos los presidentes que han estado en estos 40 años, a aficionados que han pertenecido a la sociedad. Mi idea es hacer una reunión grande y celebrar el 40 aniversario. Nada más, ya para terminar, recordar los días que estará abierta la Sala Municipal de Cultura y el horario para visitar estos ejemplares de Canario. Pues nada, la exposición al público comienza el miércoles a partir de las 4:30, de 4:30 a 9. Jueves tenemos por la mañana de 10 a 2 y de 4:30 a 9 también, viene igualmente, y el sábado tenemos de 10 a 2 y de 4:30 a 6:30, que a las 6:30 será la entrega de trofeos, y con eso terminaremos lo que es la exposición de este año 2013. Y nada, pues aquí invitar a todo aquel aficionado que quiera venir al pueblo de Marchena, agradecer al ayuntamiento en lo que ha podido ayudar, y nada, y aquí seguimos luchando por esto.